Shake it, baby. ¿Qué tal, compañeros? ¡Miren mis aretes! Están súper padres, me gustaron muchísimo. Quedaron bien padres estas piñitas. Bob Esponja, sal de ahí. Estas piñitas súper bonitas. Me gustaron muchísimo. De verdad que les voy a hacer muchísimos modelos para ustedes, para que luzcan así bien preciosas, con modelos que van a ser serios pero medio alocados, ¿verdad? Para que ustedes los luzcan súper lindas. Espero de verdad que les guste. Déjenme en comentarios qué les pareció y qué otra fruta les gustaría. ¿Una naranja? ¿Una sandía? Podemos hacer hasta un... No es fruta, pero podemos hacer un jitomate. Y quedaría súper padre. No, hombre. Nos vamos a llenar bien frutales. Nos vamos a ver bien ricas. Porque vamos a tener todas de frutas. Ya saben que yo siempre ando ahí de... Monse de bromista. Sí, hay que vivir la vida en broma un poquito. Para que pues podamos iniciar el día súper bien, ¿verdad? Yo sé que muchas estaban ahí serias. Ay, a ver, vamos a ver qué hizo Monse. Pero ya con el chistecito, ay, pues les van a sacar una sonrisa. Ojalá, aunque digan, ay, Monse payas. Pero pues ya les saqué una risa. Esperemos. Bueno, pues vamos a ver este video, ¿verdad? Espero les guste. Recuerden darle dedito arriba. Vámonos ya al tutorial. Bueno, y lo que vamos a empezar es a trabajar hoy con el gancho 2.0 y vamos a tejer aquí 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí va a variar qué tan ancho quieres tu piña. Entonces yo voy a dar un punto más. Y vamos a tejer una sesión de... unas 6 vueltas de puntos bajos. Yo lo voy a hacer en puntos bajos porque quiero que sea apretadita para que se vea muy bonita. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ya con el de la varita principal, que sería este que nos brincamos, serían 6 puntos. Subimos con un punto deslizado y volteamos. Y volvemos a tejer 5 puntos para que sean 6 en total con el primero. Ya que tejimos 5 puntos, volteamos. Lo que vamos a hacer es que hacemos un punto deslizado o una cadenita al aire, volteamos. Y este nos cuenta como un punto. Entonces seguimos tejiendo de esta forma. Yo voy a dar 6 vueltas y veré qué tan bien se ve o qué tan alta se ve nuestra piña. Como les dije, aquí ya va a ser a como ustedes lo quieran, de ancho y de alto. Vean. Aquí voy por mi quinta vuelta. Y esta sería la sexta. Vean. Ahí está mi sexta vuelta. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a cortar mi estambre. Y bueno, aquí quiero que ustedes vean. Una parte nos queda más rectangular que la otra. Esta nos queda así como más ovaladita. Esta va a ser la parte de arriba y esta va a ser la parte de abajo. Ahora lo que tenemos que hacer es esconder o hacer nudos para que esto no se nos deshaga. Es importante que tengamos en cuenta dónde están los nudos, porque así pues vamos a saber dónde es la parte de atrás y la parte de adelante. Al cabo estos se distinguen muy bien. Bueno, ya que hicimos los dos nudos, vean, de esta forma vamos a voltear y aquí en la parte de arriba nos vamos a traer nuestro hilo de hilaza. Este es como color petróleo, verde petróleo, no sé mucho de colores, pero bueno,
Entonces vamos a empezar aquí en medio. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejar un pedacito de hilaza largo y voy a tejer una cadenita de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que tejí, voy a regresar aquí al mismo punto y voy a hacer un punto deslizado. Después voy a tejer una cadenita de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y bajo aquí mismo con un punto deslizado. Aquí voy a hacer una cadenita de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perdón, 9 puntos. Me estoy contando hasta 10. Y bueno, bajamos ahí mismo y hacemos un punto deslizado. Después voy a tejer una cadenita de 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y bajamos aquí con un punto deslizado. Vuelvo a tejer una cadenita de 6 puntos. Son 2, 3, 4, 5, 6 y bajo aquí mismo con un punto deslizado. Y aquí mismo hago otro punto, pero por afuera. Punto deslizado y corto. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer dos nudos con la hebra que nos había quedado para fijar bien y que no se nos vaya a deshacer. Ya voy a hacer tres nudos. Es mejor que esté bien reforzado a que se nos vaya a deshacer. Cortamos de esta forma. Bien. Y bueno, ahí está nuestra piñita. Simple y sencillamente la acomodamos y ahí está nuestra piñita súper preciosa. Ahora vamos a colocar la parte de arriba de nuestro arete. Bien. ¿Y yo dónde la voy a colocar? Bueno, aquí está la parte de atrás de nuestro arete. Lo voy a colocar aquí en medio, en la cadenita que hicimos del medio. Ahí lo tengo que colocar. Recuerden que si no lo pueden abrir con las tijeras, pues lo abren con una pinza. Vean. Entonces lo vamos a poner así. Y lo cerramos. Y ahí está nuestro arete de piñita. Muy bonito, ¿verdad? Si gustan, voy a hacer otro. Pero en esta ocasión pues lo voy a hacer rápido, más rápido que el otro. Entonces voy a tejer. Quedamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejo un punto en cada barbita. 1, 2, 3, 4, 5 y el punto que tenemos acá era 6. Subimos con un punto deslizado, una cadenita de un punto y tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadenita de un punto y tejemos 5 puntos. Mientras yo hago esto, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, te unas a los grupos de WhatsApp. Porque luego a veces YouTube no manda la notificación y yo ahí les comparto los videos que están próximos, los estrenos o los en vivos. Y así pues estás todo el rato conmigo. Bueno, aquí ya vamos 2, 4, 5 vueltas y con esta sería 6. Vean, ya que terminamos con nuestras 6 vueltas, hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra. Y bueno, hacemos unos nudos de esta forma. Vean. Volteamos y hacemos otro nudo acá. Y
De aquí hacemos el nudo, cortamos la hebra. Distinguimos dónde está la parte de abajo, que sería esta, y la parte de arriba. Traemos nuestro hilo verde y en la parte del medio, así, vamos a tejer 6 puntos en una cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado en el mismo hoyito y tejemos 7 puntos. 3, 4, 5, 6, 7. Igual en el mismo punto, un punto deslizado. Aquí se me metió una para acá, vean. La jalamos. Y después tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerramos con un punto deslizado. Tejemos 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Un punto deslizado. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo en el mismo lugar. Después tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos con un punto deslizado. Yo lo que hice es que me hice hacia atrás y cerré otro punto deslizado y corté mi hebra. Ahora yo voy a hacer dos nudos o tres con estas hebras. De esta forma. Recuerden que todo debe ir exactamente igual. Vean. Cortamos. Y bueno, ahora sí acomodamos. De esta forma. Las dos chiquitas hacia abajo. Las dos más grandecitas hacia acá. Y la más grande hacia arriba. Y ahí está nuestra piñita. Ponemos lo que viene siendo la parte de nuestros aretes. Recuerden, yo les voy a explicar de nuevo. Miren, un arete como esos se pone con esto para adelante y con esto para atrás, porque esto se inserta en el oído. Entonces esto lo tenemos que poner así, de esta forma, para que la parte donde va lo que viene siendo los nuditos vaya en la parte de atrás, que obviamente casi los nudos no se ven, pero bueno, pues el chiste es hacerlo bien. Y ahora sí, vamos a probarnos estos bellos aretes. Vean, se ven súper preciosísimos. Vamos a probándolos. Bueno, miren, así han quedado ya puestos. Vean, se los modelo. Están súper padres. Me gustaron muchísimo. De verdad que me quedé así bien a gusto porque traigo la casita de Bob Esponja en mis oídos. Ay. Se siente bien bonita. Es que se quedan bien padres. Bien padres que quedaron. Y les voy a hacer unos de sandía, unos de fresa, de uva. De muchos modelos. Si ustedes así lo desean, déjenmelo en comentarios. Y con gusto, de verdad, que les enseñé que no solamente tienen que utilizar el hilo de hilaza, también pueden utilizar estambre del gato. Es delgado y nos permite trabajarlo muy muy bien. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir en redes sociales y pues se pueden unir al grupo de WhatsApp. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Espero les guste este video y déjenme en comentarios. Recuerden, déjenme en comentarios qué les pareció y qué otro tipo de modelo les gustaría que pues luciéramos en este canal.